vean. Voy para allí. Y no abras la puerta. ¿Estás loco o qué? Escóndete. Volveré pronto. Y por lo que más quieras, no apagues la luz. Aún tenía que llegar hasta Barry en la cabaña, pero al menos había salido del bosque. Tenía que hacerme con el coche del taller. Así podría volver más rápido hasta Barry, y los faros eran toda una ayuda. Una historia no es una máquina que hace lo que le pides. Es una bestia con vida propia. Puedes crearla y darle forma, pero conforme crece empieza a tener sus propios deseos. Cambiar algo puede crear una reacción en cadena de sucesos que se extienda por toda la trama. Los personajes deben ser sinceros consigo mismos. Los acontecimientos deben seguir una lógica adecuada a la trama. Un solo error y la magia desaparece. La historia muere. Alice muere. Puedes aprender sobre la naturaleza y sobre ti mismo. Era probablemente la mejor arma que podía imaginar para enfrentarme a esos seres oscuros. Thank you.
era el secuestrador. ¡Hijo de puta! ¿Dónde está mi mujer? Basta de juegos, güey. Entréguenos el manuscrito y volverá a ver a su esposa. Así de simple. No, escuche. Escúcheme. Necesito tiempo para terminarlo. Aún tengo que escribir el final. Necesito una semana. ¿Aún no está? Necesito una semana. 2 días. La vieja mina de carbón de Bright Falls está cerca. Es fácil de encontrar, hasta para alguien de la ciudad. En el edificio principal, a mediodía. Traiga el manuscrito y tendrá a su mujer. Si no, en fin, ¿lo capta? Sí, sí, lo capto. Barry había dicho algo de unos pájaros por teléfono. ¡Abrir la puerta! ¡Se han ido! ¡Hey, Al! Lo siento por pensar que estabas teniendo un brote psicótico, tío. Envié a Barry al pueblo para que averiguase si había un hombre que se ajustase a la descripción del secuestrador. Iba a revisar el archivo del periódico local. Tal vez encontrara algo, lo que fuera, sobre la isla y la cabaña desaparecida. El hombre quería un manuscrito. Tenía que escribir si quería recuperar a Alice. Para mí, lo sobrenatural nunca había sido más que una metáfora de la psique humana, una herramienta que emplear para escribir ficción. Ahora se había vuelto real y no podía expresarlo con palabras. Aquí, Barry Wheeler. Soy Rose. ¿Rose? He encontrado las páginas del señor Wade. Oh, oye, es usted tan dulce y tan buena. ¿Podrían venir a buscarlas? Vivo en el camping para caravanas a las afueras del pueblo. Estaremos ahí en menos de una hora. Adiós. Hasta pronto. Que tenga un buen día. Espero que vuelva pronto. Bienvenido a Lowdeer Diner. Buena chica.
Anteriormente en Alan Wake. Alice ha sido secuestrada. Alan, ayúdame, por favor. Alice. Hará lo que le diga si quiere volver a ver a su esposa. Solo puedo contárselo a mi agente Barry. ¡Joder, Barry! ¡La matarán! Es mi mejor amigo y me preocupa que no estés bien de la azotea. El rescate es un manuscrito que en teoría he escrito yo y que se hace real ante mí. Ha pasado tal y como estaba escrito en esa página tan oscuro. Solo he encontrado páginas sueltas. Quiero el manuscrito entero. En 2 días se cumple el plazo. He encontrado las páginas del señor Wake. Buena chica. ¿Y cómo demonios pudo hacerse con el manuscrito? No lo sé. Tendrá recursos. Ya te dije que fuiste duro con ella. Escucha, he encontrado un montón de cosas interesantes mientras investigaba. ¿Sí? Señor Wake, soy la Sheriff Bringer. Ha llegado el agente Nightingale, del FBI. ¿FBI? Está deseando hablar con usted. Venga a la comisaría. De acuerdo, ahora mismo voy. Acabemos con esto. ¿Puedo ayudarles? Me llamo Randall. Soy el dueño. Estamos buscando a Rose, la camarera de la cafetería. ¿Rose? Sí. Buena chica. ¿Quién es usted? Soy Alan Wake. El escritor, ¿eh? Oí en la radio que estaba de visita. Sí, le enseñaré su caravana. Rose es una buena chica. Nunca se retrasa con el pago del alquiler. Como iba diciendo, Al, he encontrado un montón de cosas raras en el archivo del periódico. Este lugar es tremendo. Desapariciones, muertes misteriosas, leyendas urbanas hechas realidad y, lo creas o no, la mayor parte ocurrió en Cauldron Lake. Bueno, no se equivoca, señor. Los indios pensaban que el lago era una puerta al inframundo. Yo soy creyente, pero no me verá comulgar con esas ruedas de molino. Sí, vale. El caso es que había una isla ahí, propiedad de un tío llamado Thomas Say. Según algunos artículos que encontré sobre él, era un escritor de renombre. Sin embargo, aunque busqué, no encontré ni un solo libro suyo. Zane era muy aficionado al buceo, hasta el punto de que iba a llamar Divers Isle al lugar. Sin embargo, el volcán bajo el lago entró en erupción en 1970 y Zane se hundió con la isla. Aún se pone mejor. Barbara Jagger se ahogó en Cauldron Lake una semana antes. Eran amantes. Sí, en el pueblo utilizan a Jagger para asustar a los niños. La arpía que acecha en la noche. Cosas así. De todos modos, Al, estoy llegando a lo mejor. Todos estos artículos los escribió Cynthia Weaver. He preguntado por ahí, ¿y es esa vieja con las bolsas que conociste? ¿Qué? ¿La señora de las bombillas? Puede ir desaliñada, pero no es una vagabunda. Bueno, el caso es que conocía tanto a Jagger como a Zane antes de que murieran y tuvo alguna clase de crisis nerviosa. Muy bien, caballero. Esta es la caravana de Rowe. ¿Puedo preguntarle qué quiere de ella? Solo queremos hablar con ella, amigo. Bienvenido a... Oh, Dios, señor Wake. Estoy tan contenta de recibirlo. Rose, ¿tiene mi manuscrito? Oh, sí. ¿Sí? Pase, por favor. ¡Ey! ¡Esto es muy bueno! Rose. ¿Sí? El manuscrito. Lo necesito. Lo entiendo. Sé lo que necesita. Una musa que lo inspire. ¡Me cago en Barry! No tiene nada. Sí, ¿Al qué? Oh. ¡Barry! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
tengo fuerzas para detenerla. Debes encender las luces. Prometí venir a visitarle y a su encantadora esposa. Debe terminar lo que ha empezado. Insisto. Debes encender las luces. Enciéndala. Vuelta al trabajo. Tenía una sensación de resaca. Solo la furia me hacía continuar. Ya no logro diferenciar la realidad del sueño. Pero parece que tengo un editor imaginario que me ayuda. Es una anciana de luto. Rose me había arrebatado un día. Faltaban menos de 12 horas para ver al secuestrador. Lo único que podía hacer era meter a Barry en el coche y pensar algo de camino. La edición cada día es más agresiva y cada vez es más... La pistola y la linterna habían desaparecido. Tenía que encontrar... Al señor Randolph le gustaba Rose. La forma de meter a Barry en el coche lo más rápido posible. No había tiempo que perder. Solo Dios sabe lo que le hizo a esa pobre chica. Soy el agente Nightingale del FBI. ¡Arriba esas manos, Hemingway! ¡Queda detenido! Como mueva un músculo, le vacío el cargador en su puta cara. ¡Ni se mueva, Steven! ¿Qué? Me dolía dejar atrás a Barry, pero no pensaba faltar a la cita con el secuestrador. ¡Déjelo, señor Wayne! ¡Vamos, no lo haga, maldición! ¡Vamos, peinad la zona! ¡Se ha ido! ¡Vamos! ¡Hay que cortarle el paso! Durante décadas, la oscuridad que albergaba la piel de Barbara Jagger durmió inquieta en la oscuridad de su hogar y prisión. Estaba hambrienta, dolorida. Soñaba con las noches de gloria cuando los versos del poeta la invocaron desde las profundidades para gustar del poder y la libertad durante un instante efímero y terrible. Las estrellas del rock la despertaron de nuevo de su profundo sueño cuando percibió al escritor en el transbordador. Abrió los ojos.
¡Cerrad la zona! ¡Estad alerta! ¡Por aquí! ¡Por aquí! Estaba en todas partes, rodeándome. Los policías no podían hacer nada. Iban tras un escritor, no tras un monstruo. Imaginé que la torre de radiodifusión que se alzaba a lo lejos era de la emisora local. Maine parecía decente. Quizás pudiera indicarme cómo llegar a la mina de carbón. Sombras antinaturales se aferraban a la puerta. La oscuridad que me perseguía trataba de detenerme. No podría pasar sin luz. El foco no tenía electricidad. Un poco en ver las granadas de iluminación. Eran un arma ideal en mi situación. Equipo 1, responde. Cambio. Equipo 1, aquí la Sheriff Bridget.
Tenemos otra llamada. Estás en KBFFM con Pat May. Soy Milk Pilodiman. ¿Qué piensas, Milk? Esperaba que Maine me pudiese dejar un coche para ir a la mina. Hola, Lorna. ¿Qué nos quieres contar? Gracias por tu compasivo punto de vista, Lorna. Ah, esto sí que es una sorpresa. El famoso escritor Alan Wake acaba de entrar. Amigos, voy a ver si consigo entrevistarlo. Pase, señor Wake. Ah, me alegro de que haya encontrado tiempo para esto. ¡Ya no tiene a dónde ir, Dan Brown! ¡Aléjese de May! ¡No le haga daño! Calma, todo el mundo. Baje la pistola, todos somos amigos, ¿no? Cálmese, Nightingale, lo tenemos. ¡Madre santa! ¿Qué coño le pasa? ¡Hay civiles ahí dentro! Acabaré con usted aunque me deje la vida en el intento, ¿me oye? ¿Me oye, Lovecraft de pacotilla? Me había caído por tantos barrancos que rozaba lo ridículo. Es lo que tiene llamar a una novela de Sudden Stop. Tal vez había sido una suerte no haber podido contarle a Maine a dónde iba. Debía despistar a la policía y encontrar. Nightingale observó el oscuro bosque a través de la ventana rota del estudio. Se dio la vuelta con intención de marcharse, pero Maine lo agarró del brazo. Joven, casi me hiere. Uno no va pegando tiros de esta forma por ahí. ¿Qué le sucede? Nightingale se soltó y se fue. Su cara reflejaba el rubor de rabia y humillación. ¿Cómo llegar a la mina? Thank you.
ningún motivo razonable para que hubiese luces de obra en ese lugar. Parecía que se hubiesen dejado para que alguien como yo les diera uso. Sara se fiaba de sus instintos, y sus instintos le decían que el agente Nightingale era un gilipollas. Apestaba, y no era solo por la bebida barata. Era la forma en que mostraba su placa y su cargo, la forma de mirar cuando buscaba respuestas. ¿Dónde estaba Alan Wake? ¿Qué era eso del accidente? ¿Dónde estaba su esposa? Y sobre todo, ¿por qué lo dejó irse? Él no respondería a sus preguntas. Asunto federal era todo lo que tenía que decir. ¿Diga? Es el hombre más testarudo que conozco. ¡Alice! ¡Alice! Alan, tengo mucho miedo. Me tiene a oscuras. Por favor, ayuda. Cuando te miro ya no eres tú. Otra cosa que me mira con tus ojos. ¡Alice! ¡Estoy aquí! Me siento muy sola. Todo se está yendo al carajo. Hay que tener cuidado y cooperar. La cobertura era terrible, pero no había sido lo único malo de la llamada. Su voz sonaba mal, pero al menos me había llamado. La tubería se soltó sola de la estructura de acero del puente. Envuelta en la oscuridad, flotaba en mitad del aire, retorciéndose con espasmos. Al principio, me costó comprender qué estaba mirando. Daba bandazos hacia mí con una gran fuerza. Me aparté de su camino, casi nada. Cuando enfoqué la linterna hacia ella, veía delante un puente de ferrocarril y una especie de almacén en la otra orilla. Esperaba poder encontrar un coche allí. Devorándolo todo a su paso.
Le cerré la puerta en las petulantes narices. Me suplicó que le abriera. Fiel a su esencia, ese gilipollas pensaba que iba a obedecerle. Se me había acabado la compasión, también el sentimiento de culpa. Al menos para con él. Me tomé un momento para degustar sus gritos. Apuesto a que estaba sonriendo. Cuando era adolescente y empezaba a interesarme por la escritura, Stephen King había sido una fuente de inspiración para mí. Pensaba en todos los objetos inanimados que habían cobrado vida en sus libros. Nadie está nunca a salvo en una buena historia de terror, y menos el protagonista. Por eso son divertidas. Esta no lo era tanto. La oscuridad podía poseerlo todo y se estaba acercando. La oscuridad se levantó hacia mí, arrastrando todo cuanto no estaba pegado al suelo hacia sus profundidades, tirándome de la ropa. Vi la bengala que había dejado el secuestrador y me lancé hacia ella al notar que mis pies tocaban el aire. La oscuridad me abrazó con la fuerza de un tornado. Conseguí encender la bengala. La oscuridad rugió y me expulsó. Caí hacia las aguas oscuras del lago que se extendían abajo, a lo lejos.
había alegrado tanto de ver el amanecer. Tenía que llegar a la mina de carbón en un par de horas. La mina de carbón no quedaba lejos. Hoy me reuniría con el secuestrador y me entregaría a Alice. No le iba a dejar elección. Quien se ahoga se aferra a un clavo ardiendo.
Soy Pat Main y estáis escuchando KBFFM. Perdonadme por dejaros anoche en aquel incesante bucle musical, pero me arrestaron. Encontraría con el secuestrador a mediodía en el edificio principal. La mina de carbón estaba tranquila. Ahora era un museo. Una vez Nightingale hubo salido, Maine miró a Sara fijamente. La brisa nocturna entraba por la ventana del estudio. La sheriff apartó la mirada. La voz de Maine vibró, incapaz apenas de contener su enfado. Ese joven bebe más de lo que piensa. Espero que sepas lo que estás haciendo, Sara. Tiene la mirada enferma, créeme. Busca a Wake por una razón, y seguro que no es buena. No quería salir al exterior. La poli debía de andar buscándome. El sol de mediodía había convertido aquello en una sauna. Transcurría el día. Varias imágenes cruzaron por mi mente. Pensaba en cómo torturaría al secuestrador para recuperar a Alice o las cosas horribles que este podría haberle hecho. Me la imaginé muerta. No tenía forma de saber si estaba viva. Me desquiciaba. Seguía adelante movido por una fe ciega, pero era una pérdida de tiempo. El muy cabrón no llegó a aparecer. Wake. ¿Dónde demonios está? Cambio de planes. ¿Sabe dónde está Mirror Peak? Es esa gran montaña al norte de su posición. Sigue el camino que va desde la mina, no tiene pérdida. En el cerro hay un mirador. Lo estaré esperando allí. Estoy harto de que me manden aquí para allá. ¿Quiere volver a ver a su mujer con vida? Porque entonces será mejor que mida sus palabras. ¿Lo he entendido? Quiero hablar con Alice. Sí, y yo quiero el manuscrito. No me haga esperar, Wake. ¿Hola? ¿Hola? ¡Ah! ¡Voy a matarlo! Tenía que llegar hasta Mirror Peak. Más cerca que nunca. Cuando Thomas Shane se enamoró de Barbara Jagger, todo ocurrió rápidamente. Ella era joven, vibrante, bella y llena de vida. Él nunca había sido un hombre. Thank you.
La única forma de llegar a la ladera era atravesar el edificio. Tenía que encontrar la manera de evitar electrocutarme.